Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Hoy tenemos un programa especial desde un lugar icónico de la ciudad que tiene aproximadamente 60 años de historia, que está ubicado en el corazón de Tres Arroyos, en el centro, y que ha tenido sus épocas de furor y hoy está siendo revalorizado por un montón de emprendedores locales que apuestan a este espacio. Estoy hablando de Galería Tres Arroyos. Hemos llegado hasta aquí para hablar con los comerciantes que hoy apuestan a este lugar para que nos cuenten qué los ha traído hasta aquí. Comenzamos nuestro recorrido entonces por esta galería hablando con los diferentes emprendedores y emprendedoras que apuestan a este espacio, como lo decíamos al comienzo, y tenemos aquí a Patricia Leguizamón, que ha abierto su mercería Entre Hilos y Agujas. Bueno, y aquí estamos con ella para que nos cuente cómo es que ha llegado a este espacio luego de contar con experiencia en el rubro. Patricia, ¿cómo estás? Bien, bien. Y mi experiencia fue que, bueno, como todos sabemos, con el tema de la pandemia fue todo medio complicado para muchos. Entonces, tomé la decisión, en un momento complicado de la vida como estamos todos, de Abrir empezar espacio. mi espacio. Si vos trabajás en relación de dependencia. Sí, yo trabajo en relación de dependencia. Bien, bien. ¿Y por qué este rubro? Porque ya venías Yo acá. ya venía, yo Bien. desde los 7 años que vengo Bien. con Muy las máquinas, chiquita. Muy sí. chiquita. En esa época en la que las abuelas, las madres enseñaban a coser. Claro, mi abuela trabajaba en Cáritas y Bien. me agarró y me enseñó este oficio que a mí me gusta. Muy Y bien. siempre tuve la ilusión de tener mi propio negocio y bueno, ¿Se me dio arriesgué. después de la pandemia? Digamos que no hay mal que por bien no venga, Sí, ¿no? la verdad que sí. Muy bien. Bueno, ¿y cómo llegás puntualmente a apostar a un local en la galería en un momento en el que todavía no hay todos los que ahora vamos a estar viendo en este recorrido? Y agarré y empecé a buscar, a informarme. Y a mí siempre me gustó acá este lugar, me gustó y siempre lo vi muy apagado, como que le faltaba vida. Y bueno. Supo tenerla en un Sí, en momento, un ¿no? ¿Vos momento tuvo. venías antes a Sí, la galería? Sí. en un momento. Y eso Hubo era lo comercios muy que. tradicionales de la Sí, ciudad. y eso era lo que queríamos Resurgir. resurgir. Que la Bien. gente pueda entrar, dar una vuelta, pasear, que vean las diferentes cosas que hacemos, como yo, como mis compañeras. Bien. Se ha armado una linda tribu acá, ¿no? Sí, Entre todos sí, los que sí. están en este lugar. Sí. Porque forman parte de un consorcio, ¿es así? Sí. Bien, Acá muy hay un bien. consorcio, entonces ellos trabajan y nosotros agarramos y Bien, estamos acá. perfecto. Bueno, ¿y cuánto hace que estás acá? Yo, 2 meses y medio. Muy poquito. Sí. ¿Cómo son estas primeras semanas? Y te cuento que los primer tiempo era estar acá y estaba Sí, sentadita porque estabas realmente y solita en sola, ese. sola, totalmente sola, Sí. hasta que vinieron las chicas Bien. a acompañarme. Bien. Ahí se empieza a armar este grupete que va de a poco convocando a más gente, porque vamos a decir la verdad, hoy en día Sí. hay ge mucha gente que todavía no ingresa a este lugar porque piensa que sigue Que deshabitado de sigue alguna manera. deshabitado, que sigue solo, que no hay muchas cosas Y hay para de informar. todo, desde Sí. radio, yoga, estudio jurídico, bueno, un espacio que está Sí, promocionando un barrio muy importante de la las ciudad. chicas para ropa deportiva, Zapatos. Y zapatos, de abriendo todo. nuevos. Y abriendo nuevos, Muy bien. Perfecto. sí, Bueno, nuevos así que se va emprendimientos. armando, pero como siempre, lo importante es ese primer paso que da alguien que anima a otros, ¿no? Porque seguramente se fue generando entre las chicas que vinieron y chicos también que vinieron luego, el hecho de que ya hubiese un comercio, bueno, da Sí, cierto valor, ¿no? no, yo agarré y cuando vine, como te decía, estaba sola y está bueno que la gente se vaya informando, que apueste a abrir su propio emprendimiento, lo que le gusta a uno. Porque Sí. siempre yo digo, cuando vos abrís algo, lo abrís de corazón, lo abrís con Con ganas, ilusión. con ilusión. Te emocionás de solo Sí. decirlo. Bien. Y acá, además de vender todos los productos de mercería, vos elaborás Sí, 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 cosas sí. y estás también cosiendo, te veo Sí, aquí. yo desde confecciones hago arreglos, hago así accesorios, pinchitas, colitas, todas esas cosas Muy bien. las hago Y hoy yo. te dedicás 100% a este Sí, emprendimiento. sí, sí. Muy bien. Dijiste, me largo con todo. Sí. Muy bien.
Bueno, sí, te felicito, Patri. Bueno. Es muy lindo y me pone muy contenta, la verdad, y me da mucho orgullo que este paso que vos te animaste a dar haya incentivado de alguna manera a otros emprendedores a apostar de este espacio tan icónico de la ciudad que se merece volver a tener su lugar protagonista en el centro. Sí, bueno, gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, hermosa Patri, así comenzamos este recorrido. Tenemos mucho más. Antes tenemos que hacer un pequeño anuncio porque se viene este 19 de noviembre el Teatro Municipal con todo, de la mano de José Luis Rodríguez Producciones, que presenta dos espectáculos. El primero para niños a las 18 horas, niños y padres y madres, ¿por qué no? Por supuesto. Se presenta Roblox, En busca del impostor, una aventura para ingresar al increíble mundo de tus videojuegos favoritos. Así que hay una buena propuesta para este 19 de noviembre en el Teatro Municipal. Láser tridimensionales. También tenemos pantallas LED para que veas todo lo que hay en este show, con coreografía, toda la música de último momento y las mejores ropas con los mejores colores fluorescentes. Sí, vengan a divertirse y a pasar una tarde inolvidable. ¡Los esperamos! Seguimos recorriendo Galería Tres Arroyos, mostrándote un poquito desde adentro todos los comercios que apuestan a este lugar icónico de la ciudad. Y en este caso estamos con Noelia Borda, ella es la titular de Hanna, que es un espacio de calzado femenino. Bueno, bienvenida a Charlas de Café, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, cumpliendo tu primer mes aquí. Sí, ya hace un mes que estamos acá, así que recontenta. Bueno, arranqué con ventas desde mi casa. Con este emprendimiento. ¿Hace cuánto? Y hace aproximadamente un año y medio, más o menos. Así que bueno. Ahí en plena pandemia también. Sí, en plena pandemia, sí. Sí. ¿Trabajabas en relación de dependencia o? Policía. Ah, sí. Mira. Sí. ¿Y cómo fue que se te dio por largarte hacia el emprendimiento? Y el calzado, siempre me gustó la venta de calzado. Antes, cuando recién arranqué a trabajar, siempre trabajé en zapaterías, así que me llamaba la atención este rubro y bueno, gracias a Dios hoy pude. ¿Y dejaste tu actividad como policía? Sí. ¿Qué te llevó a dejar esa actividad? Esto. Bien, sí. Bien. Ganó la pasión por el calzado. Sí, sí. Qué bueno. Así que bueno, fue un sueño cumplido y la verdad muy contenta. Muy bien. ¿Y cómo es que llegás a pensar en este espacio para abrir tu local, ¿no? En esta galería. Bueno, ya de por sí veníamos buscando otro alquiler y bueno, no se hacía posible por el tema del monto que por ahí pedían en otros lugares, así que esto era algo accesible y sabíamos también de que por ahí al abrir uno algo era como que se iba abriendo cada vez más, entonces tenían la posibilidad. Es una vidriera importante. Claro, sí, una vidriera linda y bueno, al venir tanta gente también. Ahora que van a abrir otros locales también, eso sirve un montón. Y al ver también algunos que se animan, por ahí otros también. Sí, y es así, un efecto dominó, ¿no? Una cadena, sí, bien, sí. Perfecto. Así que bueno. Y se ha armado una buena comunión entre los Sí, porque nos conocemos casi todas, así bien. Que... ¿O se conocían de antes? Nos conocíamos de antes, bueno. Sí, así que bueno. Muy linda relación con todas. Y todas contentas, aprovechando esta galería que tenemos en Tres Arroyos, que es la única y... Y bueno, la verdad que le hacía falta un poco de vida, sí. Sí, me encanta la fuerza emprendedora de esta ciudad. Y ya que estamos acá, estamos en una estación en la que apostamos a renovar el calzado, ¿no? Ya transitando la primavera y muy cerquita el verano. Contame un poquito cuál es la tendencia en calzado para este verano 2021-2022. Y la tendencia, bueno, sandalias siempre, plataformas es tendencia siempre todos los veranos. Gomones también, sí. ¿Qué son los gomones? Gomones son ojotas de goma que vinieron como a reemplazar un poco las crocs también y se viene... Bien. Se viene bastante. Las zapatillas que siguen siendo súper mega protagonistas. Sí, las zapatillas urbanas, sí. Sí, sí. Perfecto. Reina la comodidad, ¿no? Sí, también. Es uno de los efectos de la pandemia. Sí, tal cual. Bueno, y contame un poco cuál es la repercusión del local en estas primeras semanas.
No, bien, bien. Imagino que muchas de las clientas ya vienen, ¿no?, siguiéndote de las redes, y otras nuevas que llegan y conocen el emprendimiento. Sí, sí, nuevas, y también sí, clientas ya que tenía de antes. Y bueno, para el Día de la Madre también, que justo abrimos nosotras con mi vecina de Onda Sport, abrimos las dos juntas, inauguramos un día antes del Día de la Madre, así que bueno, estuvo sí, muy bueno, vino bastante gente, así que sí, recontentas. Y ahora ya cerquita de las fiestas, así también, que también. Sí, nos vamos a preparar con todo también, sandalias de fiestas y todo lo... Los eventos que tanto extrañamos. Egresados también, sí, sí, bueno, sí. Perfecto. Bueno, Noe, me encantó, muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos. Muy bien. Bueno, y así entonces otro de los emprendimientos que apuesta este espacio Galería Tres Arroyos, vamos a seguir recorriéndolos. Y antes tengo una recomendación para vos, otra más, y esta es muy importante. Vos, ¿estás pensando en tu edad de retiro, en qué querés hacer en esos últimos años de vida? ¿Cómo querés vivir? ¿Cómo te querés sentir? Porque te cuento que Asociación Civil Granpa lo está pensando por vos. Y lo que propone, lo que promueve es la construcción de residencias, ¿sí?, que promuevan la convivencia de personas con edades y valores afines, ¿sí?, para poder mantener la independencia, pero fomentando la socialización, generando experiencias en familia y, lo más importante, con un excelente servicio de cuidado integral. Y lo más fabuloso de esto es que ya hay un prototipo en marcha para que vos puedas probar la experiencia de Residencias Granpa, que está funcionando en instalaciones del Hotel Los Hilos, allí en San Lorenzo 750. Así que mirá cómo te puedes acercar para informarte más sobre esto. Continuamos con más charlas de café. Si te estás sumando a la pantalla en este momento, estamos recorriendo Galería Tres Arroyos y sorprendiéndonos realmente con la cantidad de emprendedores locales que están apostando a este lugar icónico de la ciudad, sobre todo en las últimas semanas. Ha habido como una especie de efecto dominó. Así que estamos ahora en Onda Sport, que es el espacio de Rosana Ruiz, que también llegó hace muy poquito aquí y inaugurando por primera vez el local propio, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rosana? Hola, ¿qué tal? Bueno, contame un poquito cómo iniciás con la venta de ropa deportiva. No, en realidad en la pandemia. Bien, porque como todos por ahora. Vendía ropa, pero urbana, y con el tema de pandemia se dejó de usar un poco. Así que empezamos con esto. Bien, te fuiste para el lado del deporte, que la verdad que es algo que ya venía en auge, la ropa deportiva para uso urbano, pero bueno, se aceleró, como vos decís, el uso de la calza, la joguineta en la pandemia. Sí, en la pandemia, sí. Bueno. Más que nada las salidas al aire libre y todo eso, lo que es trote. ¿Vos hacés deporte? Hacía hasta hace un mes atrás. Bien. Y también eso me ayudó a mis compañeras y todo eso, así que... Bien, la venta entre amigos. El consumo, claro, exacto. Muy bien. Iniciaste, me imagino, como todos, con redes sociales. Sí, sí, en casa. Bien. Y con redes sociales. Bien. ¿Y en qué momento decís, bueno, voy a apostar a un espacio, a un comercio? Cuando ya vivía mucho en la calle, llevando, trayendo, cuando no tenía un espacio físico, claro, físico. Bien. Y quieta. Así que, bueno, pasé por la galería y ya andábamos buscando con mi compañera. Bien. De acá al lado de Hanna Calzados. Bien, realmente. ¿Viniste con ella? Sí, las dos buscando. Y encontramos justo que estaban los dos pegaditos solos. Va, estaba todo solo, en realidad. La única que estaba era Patri. Y acá estamos. Bien. Así surgió la idea. Bien. ¿Y cómo fueron esas primeras semanas? Hace muy poquito que están. Sí, hace casi un mes ya va a ser ahora, el 13, inauguramos. Así que, no, recontenta, re. Bien. Aparte se llenó. Se va llenando, van trayendo más gente. Sí. Para y eso porque se ve todo iluminado, todo más lindo, más color. Y motiva también. Sí. Es un espacio con mucha capacidad, que ya tiene muchas actividades. Aquí hay una radio, está nuestra amiga Adriana Gaitán, hay un estudio jurídico, claro. Yoga. Claro, pero nada comercial había. Comercio. Así que ahora es todo comercio, la mayoría son comercios. Bueno, y contame un poquito de lo que vos ofreces. Ropa deportiva en general, pero todo veo mucho color, mucho hombre, hombre y mujer por ahora. Para adultos. Sí, pero bueno, talles chicos pueden ser para adolescentes también. Muy bien. Así que... ¿Cuál es la prenda furor? Y hoy los shorts, las bikers, los top. Las bikers que además usan para salir. Sí, para salir también hay colores que también las usan para salir, tal cual. Muy bien. Sí. Perfecto. Una combinación. ¿Vos cómo te llevas? Porque no te veo muy de ropa deportiva. No, justo de sport, pero sí. ¿Lo usás? Sí, lo uso. Muy bien. Y vas sumando, bueno, la gente que te seguía del emprendimiento digital, más un montón de público. Mis clientas de siempre están. Y aparte, bueno, ahora como la gente pasa y conoce, ve y se suma la clientela.
Por supuesto que cambia un montón, ¿no? La dimensión del emprendimiento. Sí, es otra venta. Realmente es otra venta, sí. Ayuda muchísimo esto. Así y es. Bueno, que haya más emprendedores, más vista, o sea, se conoce más lo que son los comercios. Se van sumando las fuerzas. Se van sumando, exactamente. Y uno invita al otro, un comercio invita al otro, así que... Una linda comunidad de emprendedores. Sí, somos todas conocidas, todas amigas, porque todos nos conocemos, porque una ve a la otra se prende, la otra pregunta, la otra engancha, así que el grupito, y tenemos un lindo grupo. Hay un ecosistema lindo. Sí, realmente sí, sí. La verdad que bueno, ¿y por qué invitarías a más gente a sumarse, a formar parte de la... Porque es muy linda la galería, es un espacio que estaba dormido, Y da gusto trabajar así en grupo, somos todos emprendedores, así que la verdad que yo estoy muy contenta. Y además, bueno, algo de lo que me comentaban en nuestra recorrida es que varía mucho la diferencia de lo que son los alquileres, ¿no? Muchísimo, es muy, sí, más, mucho más económico y te da como un respiro para no, claro, vender y decís no va al alquiler, digamos. Uh-huh. Así que convengamos que ese sueño de pasar del emprendimiento digital al local propio es una ilusión, sí, pero también una responsabilidad enorme. También, sí, es cierto. Bien. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, acá estamos apostando. Se puede. Sí se puede, obviamente que se puede. Sí, ayuda mucho. Me encanta. Te felicito y todos los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y así ya estaba un poco nerviosa. Por supuesto, no todos tenían ganas de charlar porque tienen un poco de miedo a la cámara, pero los hemos convencido y les agradecemos un montón porque teníamos muchas ganas de compartir lo que está sucediendo aquí dentro de la Galería Tres Arroyos. Este espacio icónico que apostamos a que vuelva a tener el protagonismo que se merece dentro de la ciudad. Así que si les parece, vamos a seguir recorriéndolo. Bueno, seguimos disfrutando de charlas de café. Especial Galería Tres Arroyos, hemos venido a hacer un paseo comercial por aquí a descubrir un montón de emprendedores locales nuevos que han apostado a este espacio. Estamos aquí con las más nuevitas del lugar, que son Daniela y María Elisa, que han abierto un espacio de indumentaria femenina que se llama Damas. Así que venimos a felicitarlas. Daniela, por acá, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Acá contentas, súper contentas. La verdad es que obviamente que estamos contentas por el emprendimiento, por haber llegado a poder abrir el local acá, y también estamos contentas por la recepción. Uh-huh. La verdad es que vimos que hay muchísimos emprendedores en la misma situación, enseguida nos presentamos, enseguida nos acoplamos y enseguida dijimos, bueno, acá tenemos que levantar la galería. Entre todos tenemos que hacer algo, y es en algo en lo que quedamos y está... La verdad que eso está buenísimo. Abrimos un Instagram de la galería. Muy bien. Exacto, en el que ya incorporamos a todos los locales. Muy bien. Y sí, para que la gente nos empiece a seguir y pueda ver, antes de acercarse a la galería, que ya vaya viendo de todo el movimiento que hay, y los invitamos a que pasen. Uh-huh. A veces estos espacios tan históricos como esta galería, que tiene alrededor de 60 años, estuve informándome un poquito, necesitan, llegado el momento, de la energía joven que venga a revitalizarlos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Demasiado empuje vinimos, me parece. Van a armar un despiole. Porque ya del consorcio medio nos dijeron, bueno, van calmando un tenemos poco. Que esperar a las reuniones, porque todos empezamos, bueno, queremos hacer esto, queremos hacer el otro. Bien. Bueno, no los bajen, que no nos bajen el impulso. No. Vamos a hablar con la gente del consorcio también. No nos bajaron. La verdad es que nos recibieron re bien, pero sí nos ponen al tanto de que, bueno, de que estas cosas, hay un consorcio y hay alguien. Hay que negociar. Claro, exacto. Bien. Que se tienen que reunir, pero obviamente nos escuchan, nos aceptan casi todas las ideas. Bien. Así que, bueno, después de la primera reunión de consorcio, supongo que van a ver un cambio enorme en la galería. Muy bien, con todo lo que trajimos. Así bueno, que, bueno. Contenta. Y contenta. Ya tenemos a María Elisa por acá, que te invito a que te acerques un poquito más, que se me huye de la cámara. Yo, sí. Que la conocíamos de otro emprendimiento local, que ya no está, pero no. Que ahí estuviste mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, María Elisa? Bien, estuve trabajando 3 años en la zapatería Nabolena, en 9 de julio 83. Llamé como ahí al cerrar. Me dediqué yo a seguir la venta de zapatos desde mi casa. Bien. Entonces fue como que nunca me quedé sin trabajo y estuve siempre en el mismo rubro. Uh-huh. Entonces por eso decidimos abrir acá, ella con indumentaria, yo con calzado. Bien. Así que... Fusionar. Bien. Sí, fusionar, tal cual. Uh-huh. Tal cual. Vos ya con experiencia en comercio, en atención al comercio, no sé, Dani ahora me contará, pero contame cómo es de nuevo pasar desde la venta digital al comercio y ahora como dueña, ¿no? Como socia fundadora, porque claro, una cosa sí, era sí, ser sí. empleada y ahora lo que implica, ¿no? Con lo bueno y con lo no tan sí, bueno. Sí, obvio, ahora es meterle garra,
Igual yo siempre más que lo digital, yo agarro y hablo con la gente y voy. O sea, casa por casa. Iba, antes me querías ver algo, no esperaba. Yo iba, llevaba toda la mercadería que tenía y así vas interactuando y la gente te va conociendo. Entonces eso está bueno. O sea que sos una vendedora nata, porque para hacer eso te tienes que gustar. Sí, me gusta. Bien. Todo lo que tiene que ver con el público me gusta, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, infusionaron calzado e indumentaria. ¿Vos venías también de lo digital? Exactamente. No. No. Yo siempre, que por eso también me cuesta un montón, pero bueno, yo siempre atrás, siempre trabajé administrativo, siempre atrás de escena, digamos. Bien. Nada de esto, así que es todo nuevo, pero bueno, justo me fusioné con María, que es todo lo contrario, bien. Así que creo que está bueno esto también de, bueno, yo soy más la organización y qué sé yo, y ella es más la el que trato va a buscar los clientes. Y bueno, y en algún momento yo voy a aprender y voy a llegar a estar como ella, bien. Y ella por ahí va a aprender lo otro. Pero bueno, no, sí, estuve un tiempito nomás con ropa por redes. La verdad es que empecé con poca ropa y en una charla de, nomás de, no sé si de café fue de cerveza, no voy a decir de café. No importa, está bien. En una confitería estábamos charlando, no, yo tengo mucho stock de calzado, yo le digo, bueno, tenemos que hacer algo. Bien. Así que bueno, así surgió y lo dijimos y en 15 días... Lo hicimos. O sea que es nada, es ponerse y... ¿Y cómo encontraron el local? ¿Cómo dieron con la galería? Ella, María, anduvimos, ella vive más cerca del centro y anduvo recorriéndose todo el centro, las afueras, localcito. Acá tengo uno, chic numerito, y yo era la de atrás del teléfono, llamaba, bien. No, tenés un local así, así, me gusta, me interesa, lo veíamos. Y bueno, en una de esas agarró el número de teléfono de acá y bueno, llamamos, llamé yo, me comuniqué con Eugenia y enseguida vinimos. Y ya la verdad que, para ser honesta, medio dijimos, bueno, la galería, porque la verdad es que es esto que vos decís. Si bien es un lugar muy viejo, la gente, yo tengo, no soy hiper joven, tengo 37 y jamás había entrado. No es un lugar en el que la gente... Y sin embargo fue furor en su comercio. En sus comienzos fue furor este espacio. Y yo tengo locales muy tradicionales, sí, ¿no? Y es lo que nos comentaban ahora una vez que estamos acá, pero yo la verdad es que jamás había entrado. Y donde entramos y nos encontramos con todo esto, y ya te digo, los chicos que también están emprendiendo, que se lo dijimos, bueno, es nuestro lugar. Bien. Es por aquí, es la energía que nos llamó. Exacto. Muy así bien. Que bueno, así salió el negocio y acá estamos. Muy bien. Súper contenta, ya la verdad que re bien. Sí. Primer día que abrimos y primer día que ya venimos vendiendo. Con mucha gente. Sí. No te me vayas de plano, por favor, te lo pido. Sí, gracias a Dios es como que... Ya el primer día, bajamos los muebles y ya tuvimos venta. Y vinieron unas chicas así, le digo, mira, tengo el espejo puesto ahí. Claro, ¿te arreglás? Abrí la valija y le digo, bueno, tengo este, justo pidiendo un saquito rojo. Bien, perfecto. Así que no alcanzamos realmente a entrar. Que ya estábamos vendiendo. Venimos de racha, así que bueno. Sí. Bueno, buen augurio entonces para este comienzo. Muchísimas gracias. Perfecto. por venir, obviamente también por apoyarnos. Sí. Bien, por apoyarnos tanto a nosotros como a todos. Bien. Y bueno, nos vamos a estar viendo ya con los próximos cambios. Por supuesto, yo quiero que me cuentes rapidito qué van a encontrar aquí en Damas. Van a encontrar calzado, indumentaria, tanto juvenil como para adultos, claro. ¿Maduritas? Sí. Lo que se está usando, shorts, bodies, las sandalias, zapatillas, bien. Vamos a tratar de incorporar accesorios también, todo lo que sea para ir sumando al local es lo que vamos a hacer. También tenemos velas de soja, que muy las bien. Hago yo. ¡Ay, muy bien! Y también tenemos ahí como para ir sumando todo de a poquito. Producción autóctona y todo. Bueno, chicas, un placer ha sido conocer esta dupla. Me encantaron. Gracias. Y un placer también. Muy bien. Y así entonces tenemos otro local más que apuesta a esta Galería Tres Arroyos y tenemos mucho más por recorrer, ¿eh? Así que yo te invito a que te pongas cómodo, cómoda y nos sigas acompañando con más charlas de café. Seguimos recorriendo Galería Tres Arroyos, hablando con todos los emprendedores locales que están apostando a este espacio, muchos recién llegaditos. Este también es el caso de Ricky Giannovelli, que debutó aquí con The Bronze, su espacio de indumentaria masculina muy, pero muy canchera. Bueno, ¿cómo estás, Ricky? Buenas tardes, un placer. Bien, ahí vamos. Soy uno de los pequeños emprendedores que ha llegado a la galería, tratando de darle un poco de vida y también apostando a como quien dice, a crecer, así que bueno... Independizarse también. Independizarse, exactamente, ya que sí, debido a la pandemia
cambié un rubro totalmente opuesto. Opuesto al que me dedicaba. Sí. Y bueno, acá estamos. Un poco la pandemia te llevó a, me contabas esto fuera de cámara, por supuesto, a replantearte las prioridades de vida, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque ya que vivía viajando, me iba desde 30 a 60 días fuera de mi casa por 7 días de franco. Y debido a la pandemia, como dijiste vos, te replanteas tantas cosas en la vida que valen más los sentimientos. Estar cerca de los seres queridos, ya que no sabíamos con qué nos podíamos encontrar. Uh-huh. Así que bueno, emprendimos. ¿Qué hago? Y claro, me pongo a vender ropa. ¿Cómo sí. fue la ropa? ¿Te gusta la ropa? Claro, me gusta, claro. Me gusta la pilcha. Se nota. Y bueno, nada. Arrancamos por mi señora que vendía lencería. Y después encontré una opción por internet de un chico que vendía prendas que me gustaron, me llamó la atención. Así que con una tarjeta, bien, me metí con la tarjeta y emprendí. Bien, dijiste el endeudamiento. Claro. Bueno, la única manera a veces, ¿no? La única manera, exactamente. Y vamos por esto. Vamos por esto y bueno. Y después, como abriste redes, empezaste a contactar, sí, amigos. Exactamente, abrimos redes sociales y vendíamos todo por Facebook, Instagram. Y bueno, hoy buscando crecer, encontramos un localcito acá en la Galería Tres Arroyos, al igual que las otras chicas, que donde también nos dimos cuenta que hacía falta darle vida y bueno, y nos vamos sumando todos. Ya somos varios. Una gran banda acá. Exacto, me encanta la energía, sí, acá. Nos van a echar a todos, sí, también. También. En cualquier momento. Nada, pero bueno, bien. Contentos porque es como nos dicen todos, darle vida a una galería que tiene más de 60 años, que había estado cerrada, porque eran todos locales, que estudios jurídicos, que necesitaban más vida, exactamente, a eso. Porque bueno, hay medios de comunicación, hay una radio, claro, tengo entendido que hay otra más también, sí, y yoga, muchas actividades, pero que muchas no son de vidriera, que no son de vidriera, exactamente. Y con lo que hay acá, porque hay una capacidad enorme de, sí, de locales con paseo en el medio, todo podría ser el shopping de la ciudad. Exactamente, bien, sí. Por eso vamos. Por eso vamos. Seguramente que se van a seguir sumando otros locales, porque ya por lo que hemos estado rumoreando, hemos escuchado que ya hay gente que se está queriendo sumar. Se está comentando que la, claro, galería se está poniendo. Se está poniendo. Exactamente, bien, sí. Así que bueno, bien, estamos. Vamos por más, podemos hablar un poquito de eso. Sí, vamos a ver si podemos lograr tratar también de poner un buffet. Más que nada, abocándonos principalmente en su momento fue a la gente de la galería. Claro. Pero bueno, a tomar para reunirnos, exactamente. Sí, empezando a pasarla bien. Viendo también, asesorándonos también por el tema de las habilitaciones, si nos van a permitir, porque en su momento sé que también que fue tipo, no sé si un restaurante, algo así, o cafetería. Así que, bueno, vamos a ver si vamos podemos a ver volver. Se puede armar. Claro, si podemos armar algo. Bien, también. Bueno, hablame un poquito de tu emprendimiento propiamente dicho. Acá hay ropa con mucha, mucha onda. Sí, podemos. Tenemos variadito, es unisex, podemos vender, tenemos desde ropa interior de dama, bien, hasta ropa interior de hombre, camisas, remeras, jean, un poquito de todo. Bien, es unisex, yo dije es para hombres, pero me equivoqué. Bueno, lo que pasa es que ahora también viene toda una tendencia en indumentaria que viene unisex, sí, ¿no? Que lo que es de hombres, o sea, a mí me encanta, sí, me encanta la ropa de hombre propiamente dicha y adueñármelo, pero ahora se ha vuelto tendencia. La verdad que sí que ya muchos proveedores también, ya no es que compras solamente, por lo menos, remeras, buzos, que es para hombres, sino también es mucha mercadería es unisex, porque hoy en día la verdad que las chicas se animan a usar buzos, sí, sí, más holgados, que por ahí antes no, y remeras también es moda. Y los hombres se animan a usar nuestros chupines. Claro, ¿no? Exactamente, se han invertido un poco las cosas. Bueno, con, sí, estos cambios de paradigma que van sucediendo también vamos acompañando con la, exactamente, moda. Sí, 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 principalmente a eso, yo creo que va todo abocado a eso también, más que nada a llegar, que somos todos iguales, que no hay un género en sí de cierta manera diferente, entonces como que, bien, se va alineando todo. Bien.
Bueno, me encanta. Ricky, la verdad que tenés muy buena onda, muy buena energía, como todos los chicos y las chicas que hemos visitado en esta galería, que nos ha sorprendido gratamente, así que les deseamos de corazón lo mejor, que les sigan poniendo toda la garra y los iremos acompañando. Bueno, muchas gracias. Gracias por estos minutos, gracias por venir a conocernos, por darnos garra. Así que, la verdad, de corazón, muchísimas gracias. Me encanta. Bueno, invitamos a todos a conocer Debrón. Claramente, sí. Vengan a conocer no solamente a Debrón Indumentaria, sino también a la galería, que van a encontrar variedad de cosas, desde lencería hasta sahumerios, hasta totalmente lo que se les ocurra. Hasta clases de claro, yoga. Exactamente, hasta clases de yoga. Asesoramiento jurídico también. También. Barrio ecológico, sí, tenemos de todo. Tenemos de todo acá. Muchísimas bueno, gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Fantástico. Muy buena onda, Ricky. Muy buena onda toda la gente de Galería Tres Arroyos. Y nos ha quedado gente todavía sin poder mostrar, porque se nos queda corto el programa. Tenemos más, pero ya les estamos prometiendo una segunda visita a esta galería, que además está en pañales porque se viene mucho más. Les auguramos un muy buen futuro a todos estos emprendedores y los felicitamos por haber apostado a este lugar. Vamos ahora a una pequeña tanda publicitaria y les quiero contar que se viene, les quiero contar, no, ustedes ya lo saben, se viene el fin de largo, pero si están pensando en disfrutarlo, en reunirse con la gente, ahora que podemos seguir cuidándonos, por supuesto, pero aprovechar esta situación epidemiológica en la ciudad para disfrutar de nuestra gente, que si están pensando en una buena picada, pasen por Almacén El Fuerte, que tiene todos los productos de Treláctea, más un montón de productos de almacén para hacer de tus encuentros un encuentro diferente. Bueno, seguimos recorriendo este espacio, esta galería Tres Arroyos, que la verdad nos ha sorprendido muy gratamente. Estamos ahora en otro de los proyectos que apuesta este lugar, uno de los primeros, diría. Ahora ellos me lo van a confirmar, porque estamos en las oficinas comerciales de Ecobarrio San Juan de los Arroyos, un proyecto inmobiliario local que promete muchísimo, y estamos aquí con dos de los hacedores de este emprendimiento, que son Javier Andrés del Agua, por aquí, bienvenido a Charlas de Café, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿qué tal? Bien, encantado, muy bien. Bueno, muy muchas, bien. Muchas gracias por recibirnos, y tenemos del otro lado, por aquí si la cámara me acompaña, a José Alberto Evans, más conocido para algunos como el Rulo Evans, ¿es el así? Rulo y Pollo, sí, sí. Hola Carla, ¿cómo te va? Bueno, encantada de conocerlos y de acercarme a este proyecto que la verdad es en principio muy innovador y que me encantaría que me cuenten cómo es que ha dado inicio. Sí, mira, dio inicio en las mentes de tanto Javier como mía de que Tres Arroyos necesitaba algo distinto y que teníamos que pensar en realizar un desarrollo inmobiliario, pero que fuera sustentable, ecológico, y que pensara mucho en la salud de la gente. Uh-huh. O sea, yo toda mi vida he estado en el tema salud, jubilado ahora, realmente lo he vivido. Yo creo que la salud, más con lo que hemos vivido en los últimos uh-huh tiempos, es uno de los temas más importantes. Te estoy hablando de salud en cuanto al proyecto, porque nosotros apuntamos a que propietario de futuro de cada una de las parcelas del lugar tenga muchas posibilidades de alejarse un poquito del sedentarismo. Entonces, transformamos. Es el primer ecobarrio privado de la ciudad, ¿cierto? Y para hacerlo privado, lo teníamos que hacer de vanguardia para usar todas las nuevas tecnologías. O sea que en realidad pusimos un gran equipo, que tenemos, somos 20 personas, un gran equipo a trabajar, a estudiar
los barrios de todo el mundo y en cada uno de ellos sacar lo que nos parecía que era lo más sustentable, lo más ecológico y lo más dirigido a la salud. Llegamos a la conclusión que teníamos que hacer un complejo, un gran complejo deportivo, ¿cierto? Cuatro manzanas de complejo deportivo, pero que no lo teníamos que hacer adentro del barrio, porque si queríamos salud mental y visual, no teníamos que hacer el complejo deportivo adentro del barrio. Entonces, empezamos a planificar el barrio exclusivamente residencial. Bien. Exclusivamente residencial para que no haya servicios, negocios, que también perturbaran la paz. La, o sea, va a ser exclusivamente para hogar. Exactamente. Muy bien. También lo pensamos exclusivamente unifamiliar para que en forma sustentable hubiera mucho espacio verde. Uh-huh. Acá tenemos muchísimo espacio verde. Uh-huh. Debemos tener más de 10 hectáreas de espacio verde. ¿Cuántas parcelas son? Son 184 parcelas que van de 600 metros a 1000 metros. Uh-huh. Todas destinadas a hogares. Todas destinadas a hogares. Y te digo salud porque si a nosotros le dábamos un complejo deportivo, un gimnasio, un complejo de piletas, aunque cada uno luego tenga su pileta, pero un complejo de piletas, lo rodeábamos de verde, ¿cierto? Le dábamos a las residencias una distancia en el reglamento, una distancia importante entre residencia y residencia. Vos fijate que la residencia con la residencia de enfrente tiene de verde 22 metros, como mínimo, de ahí en más. O sea que ya estamos pensando en la salud mental también, no solo en la salud física, sino en los pulmones también. También. Uh-huh. Entonces, en la salud mental tenés, en la parte sonora, ¿cierto? Y en la parte visual, que vos puedas tener, al tener seguridad, vos podés tener amplios ventanales, podés volver a tener, pueden volver las casas con galerías. Uh-huh. La galería es algo que únicamente, yo tengo tantos años que las he disfrutado. La galería es superior, una galería en una casa, es superior a estar adentro y a estar afuera en determinadas horas del día para la familia. Es el híbrido perfecto. Es el híbrido perfecto. O sea, hoy por inseguridad no podemos disfrutar en una casa una galería, tenemos que estar encerrados. Sí, guardando las cosas, si sacamos el juego de sillones. Cosas, ¿cierto? Sí. Acá podés poner una hamaca paraguaya, podés poner sillones, podés poner mesas, podés poner rodeado de verde. O sea, sin medianeras, o sea, volver a la naturaleza pura, uh-huh. Eso es salud. Quiero que me cuente un poquito también, porque tenemos aquí del otro lado a Javier, porque además quiero que le cuente esto a la gente, que en parte el nombre es en honor a tu padre. Exactamente, bien. Carla, sí. Quería homenajear a mi padre, que fue un fiel custodio de esa tierra, que la heredó de su abuelo, en realidad mi bisabuelo, que fue un vecino fundador de acá, de la ciudad de Tres Arroyos, porque en el año 1887 tomó posesión de la chacra y a través del tiempo quedó en manos de mi padre, y mi padre me la legó a mí, y bueno, yo y mi padre éramos muy, muy allegados, un amor muy profundo, un sentimiento muy puro, muy sano, y yo lo quería homenajear y con José, que es mi segundo padre, decidimos homenajearlo y homenajear a la ciudad de Tres Arroyos. Entonces decidimos ese nombre en forma espontánea al inicio de este proyecto
denominarlo San Juan de los Arroyos. ¿Qué pensás que diría tu padre de este proyecto, digamos, de que uses estas tierras para semejante proyecto? Yo pienso que estaría muy orgulloso, y él en su momento, en su vida, lo quiso hacer, pero no le dio el tiempo de su vida, porque mi padre hizo una vida maravillosa, vivió plenamente 85 años y bueno, no alcanzó. Pero bueno, tomé la antorcha yo. Muy bien, bueno, así que es un proyecto más que personal para vos. Sí, a pesar de que mis padres no estaban, mi abuela, que fue una gran luchadora, junto con mi papá, para conservar, para tener ese pedazo de tierra, su lugar en el mundo. Bueno, yo tomé esa antorcha de respeto, de compromiso, y bueno, todavía conservo el casco donde se crió toda la familia del agua. Que ¿qué va a suceder con eso? Lo vamos a transformar en un museo histórico y en un centro cultural para el barrio. O sea que le vamos a aportar cultura a este ecobarrio. Cultura, valores. La edad de desarrollo. A ver, por aquí. Sí. Ah, perdón, Javier. Tiene. Mirá, tenemos los papeles originales donde don Pedro del Agua le pide autorización al primer intendente de Tres Arroyos, don Félix Came. Para hacer un zanjeo antimalón o alambrado y demás. Y ahí contesta, los papeles originales los tenemos, que van a ir al museo, contesta que consta en acta, en el presente documento, que concurría al terreno y se encuentra habitado por él. O sea que en 1887 ya estaba viviendo ahí. O sea que tiene la edad de Tres Arroyos. O sea, y lo vamos a conservar intacto. Tenemos que rehacerle un aljibe que fue destruido por el tiempo. Después lo vamos a y te digo que las paredes están revocadas con leche y piedra caliza. Los ladrillos traídos de Tandil en carreta. Iba a buscarlos y los traía en carreta. Ladrillones esos grandotes así, es ancho. Las puertas son bajitas. Las puertas son bajitas. Deben tener unos 60. Las puertas de agacharse para piso entrar. De ladrillo, claro. Yo quiero comprometerlos aquí a O Vivo a que tengamos un segundo encuentro en ese lugar. Necesito conocerlo, ¿puede ser, Javier? Por supuesto. Sería un honor para nosotros. Se me está erizando la piel mientras que me contás esta historia. Y para nosotros también. O sea, ustedes no están vendiendo inmuebles, están vendiendo un pedacito de historia de la ciudad, realmente. Y dándole una gran oportunidad para aumentar la calidad de vida. Sí, historia con futuro, digamos. ¿No? Historia más futuro igual ecobarrio. Muy bien, me encanta esta ecuación, me encantó. Una ecuación muy sana, muy perfecta. Bien. Aparte, lo que vos decís es lo correcto, porque en el nuevo Código Civil de la Nación, que en la provincia en el 19... hace 2 años se implantó en la provincia, se modificó todo el sistema y nosotros nos hemos adaptado, el conjunto inmobiliario lo hemos adaptado a propósito a propiedad horizontal especial. ¿Qué quiere decir propiedad horizontal especial? Cambia todo lo anterior que se hacía, que todo lo anterior se hacía, vos a la persona le vendías un lote, pero todos los espacios comunes, todo lo demás era de una sociedad civil sin fines de lucro, por ejemplo, pero no era tuyo. Y eso después a la larga traía problemas de... Ahora te lo compras y es tuyo. Suceso.
Ahora el comprador de un lote es dueño de todo el barrio. Comprás un lote y sos dueño de todo. Sos dueño de las canchas, sos dueño del gimnasio, sos dueño de todo lo que se hace ahí. Dividido. Las acciones, acciones del barrio. Claro, sos dueño de tu lote el 100% y de unas 184 avas partes de todo lo demás. Comprás un lote y vendés un barrio. Me encanta. Sí, lo vendés. Me estoy quedando sin tiempo, lo lamento muchísimo, pero me encanta haber conocido este proyecto, me encanta haber conocido estos dos personajes fantásticos y está comprometida nuestra visita al barrio directamente. Sí, contalo cuando vos quieras, Carla. Muy bien. Te felicito, Javier, por la decisión que has tomado con esas tierras. Estoy seguro que tus padres están muy, pero muy orgullosos de vos. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, alto personaje usted, Rulo. Encantada de conocerlo. Gracias, Carla. Muchas gracias. Igualmente. A todos los que tengan ganas de saber más, que se acerquen aquí a Galería Tres Arroyos, que en el frente nomás los encuentran. Exactamente. Moreno 467. Aquí estaremos para explicarles lo que deseen. Bien. Y para pasarles videos y demás y darles las explicaciones de lo que requieran. ¿Eh? Encantada, pero encantada de conocer este hermoso proyecto con tantísima historia y con tantísimo futuro. La verdad que un dueto que promete y la verdad que súper, pero súper, súper feliz de este recorrido que hemos hecho por Galería Tres Arroyos, un lugar emblemático que está recobrando vida, que está siendo revalorizado por un montón de emprendimientos locales a los cuales felicitamos y nos encantó conocer y nos ha quedado corta esta visita, así que prometemos volver pronto porque además hay un montón de comercios que están todavía prontos a abrir, así que volveremos para su inauguración. Gracias a ustedes por estar del otro lado, esperamos que lo hayan disfrutado. Antes les adelanto un poquito del próximo programa, ¿sí? Porque miren, el 4 y el 5 de diciembre Elia Sef presenta su show de acrobacia en tela y lira con más de 60 artistas en escenas desde los 4 años en adelante. El show se llama Ramé y expresa algo que es caótico y hermoso al mismo tiempo, algo así como la propia vida. Así que la próxima semana la vamos a tener a Eli en vivo contándonos mucho más de este show, pero ya les quería ir dejando el dato. Los despido, recuerden que seguimos en contacto por nuestras redes, Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver todos nuestros programas. Chau, hasta la próxima semana.